Buen día, ¿cómo les va? Acá estamos abrigados porque la verdad que está muy fría Mendoza esta semana. Y vinimos a ver precios, algo que preocupa por supuesto porque todo sube y las verduras y las frutas van y vienen, así que vamos a averiguar precios y en la feria por ahí la gente no puede, dice, ¿cuál es la opción que tengo a la verdulería de barrio que por ahí me sale un poco más? Bueno, la feria, así que vamos a ver precios. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están los precios en la feria? Bastante caro. ¿Qué es lo que más ha subido que usted nota? ¿Esta compra la han hecho ahora ustedes? Ahora, hoy hicimos la... Sí. Por ejemplo, ¿qué es lo que más ha notado que se ha incrementado? La papa, la cebolla, todo. ¿A cuánto compro? La banana está muy cara, no se puede comer. ¿A cuánto compro, por ejemplo? ¿El kilo de banana cuánto está? ¿Cómo está el kilo de banana? ¿El kilo de banana cuánto? El kilo de banana está en 650 pesos. ¿Y las papas? No tengo por kilo actualmente, yo vendo más que nada por mayor para que se haga un poquito más barato y económico para la gente. Pero 500 pesos, un aproximado. Que... Un kilo que no alcanza para nada prácticamente. No. Permiso. Y mira para el gordito. Mira qué lindo que es. Hola, mira lo que es ese bombón. Ahora vamos a ir acá y vamos a consultar porque les voy a contar qué es lo que más ha aumentado. La banana, la palta, sobre todo, y lo vamos a preguntar con un comerciante acá, con Lorenzo de la feria. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien y vos? Bueno, yo lo tengo, decime, contame, ¿qué pasa con los precios? Por ejemplo, la banana, ¿cuánto salía hace 20 días, cuánto sale ahora? Hace 20 días salía un estimado de 8 mil pesos, una caja de banana. Pasaron 3 o 4 días, hizo el boom y se fue a 18 mil, 20 mil pesos, o sea, una guasada. ¿La palta? La palta ese siempre ha sido un bulto caro, ¿no es cierto? Está carita, vale 2 mil pesos, un kilo palta. Hay gente que no lo puede comprar, bajan las ventas. ¿Qué es lo barato, por ejemplo, para poder consumir ahora? Para consumir ahora, mira, lo que es muy barato es tener zapallo, lechuga, cebolla, es lo más barato que hay. ¿Y por qué esto es barato y por qué ha subido lo otro? Y mira, la banana, sabemos que no es de acá, ¿no es cierto? O sea, han cerrado el paso, no hay mercadería, empiezan a subir. El zapallo sí es de acá, la lechuga es de acá, la cebolla también es de acá. Y son precios que más o menos se mantienen. Aquello que viene del norte argentino nos decían, por ejemplo, el pimiento rojo, también el choclo, ¿cuánto se incrementó esto? Y el pimiento y el choclo se incrementó muchísimo. Ahora convengamos que el choclo y el pimiento vienen del norte, ¿no es cierto? A mercaderías que vienen de lejos siempre sale más por los precios del combustible que hay. Mira, un datito, yo pregunté esta semana que en algunas verdulerías de barrio te venden, por ejemplo, los tres choclos juntos, 1.200 pesos tres choclos, que con eso haces poco y nada también. Sí. ¿Vos acá no tenés para la venta de choclos? No, choclo no, traigo. Mira, te digo la verdad, traigo lo justo y lo necesario porque hay gente que no lo puede comprar, o sea, convengamos que es muy caro, o sea, un choclo vale 600 pesos y no es bueno del todo encima. ¿600 pesos? 600 pesos una unidad de choclo. ¿Un solo choclo 600 pesos? 600 pesos, ajá. Claro, no lo compra nadie, una barbaridad. Y eso hace que bajen las ventas y muchas cosas. O sea, un choclo sale como comprar un kilo de banana, que también es caro. Claro. Y no, mira, te verdad más caro el choclo que la banana todavía, porque, claro. O sea, ¿qué haces con un solo choclo? Un kilo de banana, o sea, que te sale 1.200 pesos y lo llevas, pero un choclo solo, y hay gente que es familia, que tiene cinco, son cinco, ¿me entendés? ¿Y cómo haces con un choclo? ¿Y ustedes cómo viven la situación? ¿Qué es lo que más les aumenta en el día a día? Y nosotros estamos pasando más o menos. Gracias a Dios hay trabajo, hay que agradecerlo, pero está todo muy flojo porque hay que mantener, o sea, el trabajo hay que mantenerlo. Y cuesta cada día más, mucha suba, todo está mal. Bien, gracias. Vamos a seguir recorriendo. A ver, Rulo, vamos para allá. Les cuento que, por ejemplo, pimiento rojo, choclo es lo que más ha aumentado. El choclo, 26 mil pesos el cajón y hace un mes valía 6 mil, para que tengan idea. Después, el pimiento, sí, rojo se los dije, la gente está buscando lechuga, zanahoria, acelga, espinaca, se intenta buscar también aquello que es más de estación.